En la jornada de hoy, dirigida a los alumnos que están interesados en másters universitarios, anem a tratar de donarles la información que les pueda interesar para decidir si quieren cursar un máster el proper curs amb nosaltres. Una de las principales novedades de la que les informaremos es la baixada en las taxes que se han de abonar. Estem parlant de que los créditos estarán entre los 19 euros per crèdit en el cas de màsters habilitants i els 39 euros per crèdit. En la universidad hay muchísimos másteres, entonces al final no sabes muy bien qué elegir después de terminar el grado. Sí que hay varios que son de tu escuela, pero a partir de ellos tampoco es que sepas cómo todos los que hay en la universidad. Entonces por eso también estas jornadas, porque así te haces una idea un poco general de exactamente algunos que te interesan. Hemos venido porque teníamos dudas pues en cómo se formalizaba, las prescripciones, qué másteres habían. Se dirige a cualquier tipo de profesional, es decir, puede venir de las ramas de las ingeniería, arquitectura, etcétera, como proceder de las ciencias sociales, porque tiene un enfoque multidisciplinar, pero es verdad que tiene un acento especial en tratar las cuestiones de cooperación al desarrollo, pero también el desarrollo en general. Terminar el mismo, superarlo, se colegia el colegio oficial de gestores administrativos y pues efectivamente desempeñar la labor profesional como gestor. El máster es un máster interuniversitario que ofrecemos entre la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Oviedo. Es un máster que se imparte totalmente online.